Hola, bienvenidos. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. También te agradecería muchísimo si me dejas tu like, porque con este simple gesto apoyas el canal y me ayudas un montón. Bueno, como veis, hoy estoy en un sitio diferente y es que os voy a hacer un house tour de donde estamos. Hace poquito, esta semana fue mi cumpleaños y mi marido me ha regalado pasar unos días para desconectar y descansar. Estamos en Masos Cansot, en Figueras, en la provincia de Girona. Y bueno, esto es un recinto cerrado en el que hay diferentes casas rurales de diferentes tamaños. Nosotros estamos en la casa más pequeña, que es para dos personas, pero también hay, me parece que de 4, de 8 y creo que hasta de 16 personas. Luego también tienen diferentes zonas comunes como la piscina, zona de barbacoa, que después os enseñaré y ya os contaré más cositas. Así que nada, no nos podíamos ir de aquí sin enseñaros todo esto porque es precioso. Así que si queréis verlo, acompañadme que os lo enseño. Nada más entrar por la puerta de entrada nos encontramos con esta imagen. Es salón comedor con cocina, todo integrado. La cocina la tenemos aquí. Todo está en un mismo espacio, es una casa muy pequeñita, pero para dos personas tiene de sobra. Y ahora vamos a empezar por la cocina. Vale, como os he comentado, aquella es la puerta de entrada y lo primero que encontramos a mano derecha es la cocina. Es muy pequeñita, pero tiene todo lo necesario. Os voy a ir enseñando. Lo que más me ha gustado de ella son estos arquitos que tiene aquí. Creo que son muy originales y muy bonitos, la verdad le dan un toque especial a la cocina. Y después también me ha gustado mucho el color de los muebles, así un azul verdoso, bueno, la verdad que creo que queda muy bien. También el detalle del frontal en estos azulejos con cuadrados blancos y azules. Como veis, tiene de todo, tenemos por aquí un microondas tipo horno. También tiene la nevera con congelador. Tiene una cafetera Nespresso para que te puedas tomar tu café cuando te apetezca. Y bueno, viene totalmente equipada. Tenemos por allí utensilios de cocina, también el rollo de papel de cocina venía en la casa. Por allí tenemos tazas, platitos. Aquí tenemos una pequeña placa de vitrocerámica. Es pequeña, pero para lo que uno cocina aquí tiene suficiente. También tenemos la campana extractora. Y por aquí tenemos la zona de fregadero. Fregadero que se ve bastante nuevo, es de acero inoxidable. Un detalle que me ha gustado mucho de la casa es que todo está muy limpio. Yo sabéis que me fijo mucho en esas cosas y tengo que decir que todo está muy limpio y en perfecto estado. Por aquí tenemos los armarios, aquí tenemos cubiertos, como os digo, no tenéis que traer nada, simplemente la comida, porque aquí tenéis de todo. Por aquí tenemos copas, vasos, platitos pequeños. Por aquí tenemos un cubo de basura, estropajos, jabón para fregar los platos. Y por aquí tenemos más platos. Tenemos un escurridor, ollas, sartenes, bueno, pues como veis, viene totalmente equipada para pasar unos días y no tienes que preocuparte de nada. Lo siguiente que nos encontramos es la zona de comedor, que es esta mesa redonda con cuatro sillas. Es bastante grande y a mí me parece preciosa con estas patas que tiene tan originales. Las patas son como de madera blanquita y el tablero de una madera roble clarita. A modo de decoración tiene por aquí una maceta con estas plantitas secas, que me parece muy sencillo, pero queda muy bonito. Después, a mano izquierda, tenemos la puerta del baño. Ahora os voy a enseñar el baño, vamos a ir para allá. Bueno, es un baño muy pequeñito, a ver si os lo puedo enseñar bien. Lo que nos encontramos allí al fondo es un armario. Aquí en esta parte tenemos la ducha,
Es bastante grande, no está mal. Por aquí tenemos el mueble del baño con el espejo y el inodoro. Aquí tenemos una pequeña ventanita redonda para que entre un poco de luz natural. Vale, saliendo del baño nos encontramos con el salón. Aquella puerta es el dormitorio que tiene la casa. Por allí tenemos el bebedero de nuestras perritas porque nos las hemos traído. Algo bueno de este sitio es que admiten mascotas, por lo que podéis venir a pasar las vacaciones con vuestros perritos. Bueno, por aquí, como os he comentado, tenemos el salón. Allí tenemos un sofá que es sofá cama, se hace cama porque esta casa es para dos, pero pueden caber hasta tres personas, pueden estar aquí. Después tenemos un silloncito, me parece precioso en este tono gris azulado, con las patas de madera. Esta alfombra, también una alfombra de verano, es bastante finita y es muy cómoda. Y esta mesa, que me ha encantado porque es una mesa de centro que es como tres mesas en una. Y bueno, tiene así las patas en color metálicas, en color negro. Y me ha parecido que va muy a conjunto con la decoración de la casa, que es muy sencilla, pero bueno, me parece muy así como una casa de la playa, ¿no? De vacaciones, con una decoración muy fresca. Después tenemos el mueble de la tele. Lo que más me ha gustado de este mueble, aparte del diseño que lo veo muy bonito, es que combinan los tiradores, si os fijáis, son de tres estilos diferentes, tanto en este lado como en este. No son iguales, son diferentes cada uno y creo que es un toque muy original. Por aquí tenemos estos ventanales que dan al exterior y la verdad es que las vistas, pues como veis, está todo rodeado de vegetación y naturaleza. Son unas ventanas bastante grandes, por lo que entra mucha luz, como veis, esta también. Y esta también da al exterior. Ahora vamos a ver la habitación de la casa. Vamos a ir para allá. Y aquí tenemos a nuestras pequeñas en la cama durmiendo. Como veis, están aquí tan a gustito. Y bueno, este es el dormitorio de la casa. La cama es muy grande. Y bueno, como veis, es muy sencillo, pero creo que tiene mucho encanto. Tiene la pared del cabecero de la cama en color azul a conjunto con el plate de la cama sobre el que está Diva. Las mesitas de noche también me parecen muy monas a conjunto con el resto de muebles que tiene la casa, sobre todo en el salón. Y bueno, es lo que os digo, muy sencilla, pero tiene lo necesario para estar a gusto y estar cómodos. Aquí tenemos esta lámpara que es de fibras naturales, pues como os digo, a conjunto con el resto de la decoración. Por aquí tenemos un armario de tres puertas que tiene bastante capacidad para que podáis guardar vuestra ropa o vuestra maleta o lo que queráis. Bueno, pues lo que es la parte de la casa ya está, como os he comentado, es pequeñita, pero suficiente para dos o tres personas. Ahora vamos a ir fuera y os voy a enseñar toda la parte exterior del recinto. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see.
Dentro de la finca donde se encuentran los alojamientos turísticos rurales, que son cinco para ser exactos, encontramos las zonas comunes como por ejemplo la piscina donde nos podemos refrescar y descansar, que por cierto está muy limpia y muy cuidada. Junto a la piscina encontramos estas escaleras que nos llevan a un gran comedor común al que podemos venir a comer, a leer un libro, a tomar un café, a jugar a juegos de mesa, a lo que queramos. Como veis, dispone de una gran mesa con un montón de sillas y algo que me ha gustado muchísimo de este espacio son estas cinco lámparas que cada una es diferente, pero creo que el conjunto queda ideal. En la parte de arriba nos encontramos con esta gran chimenea que aquí en invierno se tiene que estar de maravilla. También tenemos una televisión y un pequeño banco donde podernos sentar. Y para que veáis lo completo que es este comedor, también nos encontramos con esta cocina común, que es bastante grande, tiene un montón de armarios y está totalmente equipada con nevera, microondas, hervidor de agua, tostador, tiene incluso lavavajillas, zona para cocinar y zona de fregadero. También junto a la piscina nos encontramos con este espacio donde hay una zona de chill out con sofás, varias mesas para poder comer en el exterior, también tiene una mesa de ping pong para poder jugar y zona de barbacoa. Todas estas instalaciones se pueden utilizar sin ningún coste adicional. Y ahora os quiero enseñar un poquito por fuera las diferentes casas rurales que nos podemos encontrar. Además, también disponen de estas bicicletas que son totalmente gratuitas para poder pasear por los jardines y se encuentran al lado de este pequeño parque infantil. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread? Este lugar es ideal para desconectar, relajarse y cargar pilas. La finca tiene más de 130 hectáreas privadas y dispone de grandes jardines con animales, dos lagos naturales y caminos que la recorren para poder pasear tranquilamente rodeados de naturaleza. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Dentro del recinto nos encontramos con la Farinera San Lluís, que es una antigua harinera de estilo modernista construida en el año 1913 y que ha sido restaurada y habilitada para eventos exclusivos, como por ejemplo bodas, entre otros. Y ya estamos llegando al final del vídeo. Quiero dejar claro que esto no ha sido ningún tipo de colaboración, pero nos ha gustado tanto este sitio que hemos querido compartirlo con todos vosotros. También deciros que os harán un 10% de descuento a todos los que vayáis de mi parte y reservéis en temporada media y baja. En este caso tenéis que llamar o enviar un email y os voy a dejar todo en la cajita de descripción. Espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo.